último momento. Mucha atención a este informe de último momento y de manera exclusiva. Damos a conocer a través de Hable Como Habla que se están realizando capturas de alto impacto en un punto de la zona norte del país. Decomiso de grandes cantidades de droga, dinero, vehículos, capturas, pero que sea Ernesto Alonso Rojas que nos dé a conocer si hay relación entre las personas que habrían participado en ayudar a escaparse al Porqui de un juzgado del Progreso Lloro. Ernesto Alonso Rojas, buenas tardes. Del licenciado Alex Cáceres, buenas tardes, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Mucha atención a este informe especial de último momento. Información que se genera desde la costa norte en San Pedro Sula, en una zona de la costa norte. Mucha atención, licenciado Alex Cáceres, televidentes en todo el país, en una operación de la Fuerza Nacional, una espectacular operación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La policía militar y el orden público ha dado con un lugar estratégico en una zona montañosa de San Pedro Sula, donde se ha encontrado vehículos, más de 200.000 empiras en efectivo. Último momento. De droga, equipo especial para procesar droga y para poderla trasladar hacia algún mercado consumidor. Droga conocida como Crispy. Último momento. Armas de grueso calibre, varios automotores y con muchos indicios en uno de los vehículos que habría participado en el escape de Alexander Mendoza, conocido como el Porqui. Una ambulancia también, oiga bien Alex Cáceres, televidentes en todo el país, una ambulancia que se encuentra en el lugar y varios vehículos. Puede observar usted en este momento cuatro personas detenidas, cuatro miembros de la MS-13 detenidos y un vehículo en el que presenta todos los indicios que habría sido utilizado para el traslado, para el escape de Alexander Mendoza, conocido como Porqui. Información exclusiva del departamento de prensa de HCH Televisión Digital en este momento. Como usted puede apreciar, es una zona donde hay muchos árboles, mucha fruta, un taller también de contenedores, de rastras y hasta de equipo de maquinaria de carretera, de construcción, desplazamiento de miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, de la Policía Militar y el Orden Público en lugares estratégicos en este momento, porque ya en unos instantes, Alex Cáceres, televidente en todo el país, toda esta indumentaria, todo este equipo, todo esto incautado, incluyendo los cuatro detenidos, miembros de la MS-13, van a ser enviados a un tribunal de la Costa Norte con mucha custodia por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Más de 200.000 empiras en efectivo. Y también equipo para el procesamiento y almacenamiento de droga conocida como Crispy se ha encontrado en esta zona. Información que solamente tiene acceso en este lugar donde nos encontramos a esta hora, el departamento de prensa de Hable Como Habla Televisión Digital, porque ya en un instante, televidentes en todo el país, tendremos más detalles, más elementos, información más fidedigna y con mayores posibilidades para transmitir a los miles de televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital todo lo que se ha encontrado en esta zona. Repetimos, auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital, droga conocida como Crispy, equipo especial para procesar este tipo de alucinógeno, más de 200.000 empiras en efectivo, varios vehículos, se habla de cuatro y hasta cinco vehículos, y uno de ellos supuestamente fue utilizado en la fuga de El Porqui. También cuatro personas y repetimos, auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital, en este momento aquí en el lugar donde nos encontramos, está todo el equipo ya por parte de los altos ejecutivos, los altos oficiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la policía militar y el orden público, que son los que se acreditan esta acción, esta
operación en este momento. Vamos a ver si, bueno, en este momento ya se nos hace un indicativo de que podemos ingresar, o en unos instantes ya vamos a ingresar a la zona para poder accesar a todo lo que se ha encontrado en este lugar, en una zona donde hay mucho árbol, donde estaba pues bastante aislada de la ciudad de San Pedro Sula, y obviamente pues estaba muy con toda la seguridad de vida en este momento por parte de los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la Policía Militar y el Orden Público, que ha habido bastante desplazamiento de estos cuerpos policiales para poder dar con más acciones, con otro tipo de accesorios que aparentemente se encuentran en el lugar, y supuestamente hasta un túnel habría aquí por el sector, versión que no está confirmada, pero ya en unos instantes televidentes de HCH Televisión Digital estaremos ya accesando al lugar donde se encuentra todo esto incautado, y las cuatro personas detenidas, cuatro miembros de la MS-13 y varios vehículos acá en el sector, más de 200.000 lempiras que se han dejado en la zona, y también parte de un alucinógeno conocido como Crispy, una droga que también se encuentra aquí, y equipo especial para procesamiento de la misma. Esto es lo que podemos informar, Alex Cáceres, televidentes. Bueno, observamos que viene un vehículo en este momento. En este momento ha habido bastante desplazamiento, movilización de vehículos, fiscales del Ministerio Público, técnicos preparando toda la escena en este momento. Observamos que viene un vehículo, allá podría ser de los fiscales del Ministerio Público, personal que tiene que ver con esta operación que se ha realizado acá, que ha llegado pues, prácticamente tal vez a su etapa final, en su primera parte, acá en este sector donde nos encontramos aquí. Bueno, observamos que viene un vehículo aquí, van varios miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ingresando acá. Ha habido bastante desplazamiento de policías, de agentes oficiales de estos cuerpos policiales, Policía Militar, el Orden Público. Justamente donde va bajando el carro en este momento, ahí justamente donde el carro va escondiéndose, Alex Cáceres, televidente en todo el país, es donde tienen lo incautado, lo encontrado, y cuatro personas detenidas aquí en este sector del lugar donde nos encontramos, que en cualquier momento estaremos haciendo otro contacto informativo. Compañero Alex Cáceres, coordinador de prensa de este espacio informativo de noticias, a esta hora de la tarde de hoy, domingo. Quedamos a la espera para dar mayores elementos y toda la información confirmada. Información que en este momento está en proceso, que se está procesando en este momento, donde solamente Hable Como Habla Televisión Digital tiene acceso a la misma. Información exclusiva del Departamento de Prensa de Hable Como Habla Televisión Digital. Con Víctor Carranza el Niño, compañero Alex Cáceres, en los estudios a esta hora. Gracias, Ernesto Alonso Rojas. Ya estaremos ampliando esta información, y de igual manera los operativos simultáneos en la ciudad de Tela, en esto en el departamento de Atlántida, donde se confirman la captura en Tela de cinco personas que habrían participado en la fuga de El Porqui. Ya estaremos ampliando estas y otras informaciones a través de Hable Como Habla. Mientras tanto, volvemos a la programación habitual.